El túnel será este, ¿no? Por aquí tiene que haber algo. Ah, el búnker, si no hemos ido al búnker todavía, ¿Dónde está claro. el búnker? Aquí, saliendo a la izquierda. ¿Dónde estás? Es que tu izquierda no sé si es la mía. Ya te veo, estoy Bueno, siguiéndote. estamos todos aquí, ¿no? Sí. Pues ahí. Ah, vale, delante. Fillo, ¿lo tienes el búnker localizado? Yo encontré una entrada, pero no se podía entrar. No sé si es Va, la misma. yo no he bajado tampoco, ¿eh? A ver. Vale, el Está padre como está jodido. rota. Sí, exacto. Pues entonces hay que buscar la entrada. Por arriba, por el campo o algo, Vale, seguro. pues tiene que estar donde está el camino, o sea, o al otro lado de la montaña. Los búnkers están en la montaña. Vamos a dar la vuelta por la derecha hacia la O marca. bien, o bien a tres casitas que están Sí, o al a la sur. izquierda, una de dos. Pero primero sigamos el contorno de la Nos vamos, montaña. Fillo. Fillo, ¿dónde está Fillo? Sí. Aquí sí. Venga, hombre. Deja de maquillarte. Está todo el rato con la ropa, ¿eh? Oigo algo, Aquí ¿eh? hay algo, ¿eh? Como un ¿Qué habéis subido generador. la montaña, chicos? Oh, Sí, están ahí ahí hay abajo, uno. ¿eh? Hay dos ahí Dos. abajo. Venga, pues a La por ellos. vaguada. Uno es verde, ¿eh? Eliminado el verde, Joder, queda el ¿cómo lo han otro. eliminado? Un tiro. Vale, eliminado. Aquí hay como una caída enorme, la montaña es gigante, o sea, vete a saber dónde está la entrada del búnker. No, pero Pero es que parece. escucha, Esto sigue un por el camino, los camino hay otro, hay respiraderos. otro. Aquí hay algo. ¿Quién está disparando? Aquí hay un respiradero del búnker. Otro respiradero del búnker. Aquí hay otro respiradero, por eso digo, habrá que Ah, seguir los amigo. respiraderos. Pues arriba hay dos, este es el tercero. Vale, voy a coger lo que te dejan estos. Tercer respiradero. Aquí hay otro más abajo. Vale, este es el recinto, vamos, estos. Uf, esta montaña. Mira, aquí parece que hay una entrada. Vale. Ya veo la costa. ¿O no? ¿Qué es esto? No es una entrada. Aquí hay Sigue literalmente bajando, una ¿no? caída, ¿eh? Hostia, pero me parece que no No, pero sale. vamos bien, creo, ¿no? No sé según cómo esté construido este búnker. Oigo Yo algo, por ¿eh? el audio, es que sí tengo audio. Aquí hay más respiraderos. Y de hecho, salto para entrar y hay una caja de armas. Una mira de 5 estrellas de punto rojo. Fillo, ¿quieres Ahí, una de punto rojo de 2? sí, Vale, pues dame un momento. ahí abajo dos, Joder, de Vale, rueda. va, espera, espera, Sí. Fillo. Listo Bajando, también. bajando. No lo veo, ¿eh? Los dos tienes ahí, Ah, que te bueno. comen. Prevenidos, apunten, fuego. Pobrecito. Hostia. Aquí hay una entrada. ¡Mierda! Bueno, había una entrada aquí. Aquí había una entrada, pero... Entrada bloqueada. Esta entrada es imposible. Además, la deben haber... Este robot intentaría entrar. Fijaos que hay como un tanque y un robot. Debía intentar entrar en el recinto y para... Uy, que me quemo. Y para protegerse la han tirado abajo. Oigo patas, ¿eh? Ah, pero hay que seguir. Aquí tenemos uno grande delante con una especie de castillo. La bengala de emergencia. Hostia. Investiga la bengala de emergencia. La bengala de emergencia. No, de esto aquí no veo ninguna bengala. Yo tampoco. A no ser Busco. que. Yo sí la veo allí. Aquello que está brillando allí enfrente, lo tenemos a las 12. ¿Lo Al veis? norte, justo. Al norte, En la carretera justo. de la Al firma. A norte, ver, justo. yo la bengala la veo en el otro lado del agua. Entonces hay que ir a Sí, la derecha. allí, allí. Fijaros que está como en, hay que ir toda la derecha, dar toda la vuelta por la población. Podemos bordear el río y llegar El allí. río lo.
el río por ahí, bueno, se puede pasar, hay un, ¿no? Hay, venga, un puente, tronco, derecha. Hay un tronco, ¿eh? Puente, ¿dónde sí lo veis? Hay un puente. Tal como va, tal como va. Coño, pantanos, tío. Putos pantanos. Me estoy mojando los pies. Joder, pues bueno, menos mal que menos tú tienes pantalones. Que yo voy de falda. Cuidado, cuidado, cuidado. Decís que hay un puente. Yo ya lo he cruzado. Sí, hay aquí. El tronco no, es un tronco, es un puente militar. Sí, aquí. Y cruza a los dos lados, ¿no? No, al otro lado no, a esta mitad de la isla. Al otro lado también cruza. Sí que es un puente militar. De pontones. Ah, sí. Y aquí hay otro. Y aquí... Pero si casi no puedo andar, tío. No puedo llevar más peso. Munición. Pero aquí hay 4 o 5. Munición AEP, AEDP, ¿creéis alguno? Ya he cogido. No, no, no. No, ya no puedo andar. Tengo que tirar algo. Es que me da una rabia tener que tirar cosas. Pues no las cojas. Que no las coja, dice, tío, con... Con lo que nos cuesta encontrarlas. Vale, estoy llegando a la bengala. O sea, al final la mitad no la vamos a utilizar. Espera, hombre. Bueno, aquí han tenido combate y todavía hay incendios, ¿eh? O sea, que no debe ser hace mucho. Vamos a la bengala, ¿no? La veo, la bengala. Sí, ahí está Fillo ya. Encima de la montaña hay un... una hoguera con un campamento y unas tiendas. Vale, pero está... Vale. Bengala. Vamos, una bengala está a unos minutos, o sea que... Mirad el edificio que hay ahí a la izquierda. Pero no hemos encontrado la entrada al búnker. A ver... Vale, al edificio. Pero será por aquí cerca. Bueno, la entrada sí la hemos encontrado, lo que pasa es que estaba tapiada. Ya, pero que tiene que haber otro acceso, hay varios accesos siempre. Voy a abrir esta caja, ¿eh? No se abre este. Este contenedor, el verde... Tampoco. Rodeando el perímetro... Coches... Aquí tienes un cárter que te han dejado. Hay un cárter, sí. Cocoberta. A ver. Dice, hay un mensaje escrito en el cartón. Junto al mensaje hay una nota que se lee. Milamans ha muerto, lo siento muchísimo. Jamás deberíamos haber ido a por el estúpido diario soviético. Era una idea inútil y ahora están muertos. Las máquinas nos asaltaron en cuanto nos decidimos a ir a por el diario. Es como si lo supiesen. Malditos monstruos de metal. La soldado soviética intentó escapar de inmediato y yo, como la imbécil que soy, me lancé con ella en lugar de centrarme en las máquinas. Conseguí hacerme con el bolso de cuero en el que guarda el diario, y entonces los disparos inundaron el almacén. Mans cayó enseguida, murió en silencio. Supongo que eso implica que fue rápido. Uf, esto sigue, ¿eh? Cuando salimos, sí, sí, el almacén seguía disparándonos sin tregua, y Mila recibió un tiro en la pierna y cayó al suelo mientras huíamos. Nos suplicó que continuásemos sin ella, y entonces se nos echaron las máquinas encima. Nos fuimos corriendo y no... Y nos dejamos el maldito diario tirado en el suelo. O sea, que está en algún lado el diario. No, ya lo hemos No cogido, sirvió de nada. Murieron para nada. Murieron por un estúpido plan. Lo siento muchísimo, Marja. No debería haberte arriesgado. Sabía que era una misión peligrosa y seguí adelante. Entiendo que no me quieras como líder. Tal vez alguien con más experiencia habría sabido que esta excursión iba a fracasar. No lo sé, de verdad. Que pensaba que iba a salir todo bien. Para quien encuentre este mensaje, si de alguna forma... Estás en contacto con la resistencia de Osterwick. Acordaros, Osterwick es la ciudad grande. Cuéntale a Marja lo que pasó. Que Tim y yo estábamos bien. Tim tiene una herida en la pierna, así que buscaremos un lugar seguro en el que pueda recuperar antes de emprender el camino de vuelta. Pero lo conseguiremos. No te preocupes. Sabemos cómo beber sin que nos vean. Le incitaré más
no incitaré más excursiones arriesgadas, eso seguro. Informaremos a la resistencia cuando volvamos a Austerlitz. Siento que hayamos fracasado estrepitosamente. Vale. Pero el diario lo cogimos el diario nosotros. Lo cogiste tú. Lo no, vale. Ves, pero te lo... Pues aquí hemos terminado. Vale, pues en teoría entonces ya hemos acabado en el puerto y lo que tendríamos es que volver a ver si encontramos la entrada a ese búnker que puede estar en las tres casas que hay al otro lado de la montaña. Yo ya creo que no, ¿eh? Yo creo que la historia ha terminado aquí, ¿no? Ya, ya, pero que ya es otra cosa, ¿no? A ver, tenemos un gigante al otro lado. Claro, nos han dicho que entreguemos los informes. No puedes. Por eso digo. En el puesto, tengo que entregar los informes. En el puerto. En el puesto de los pantanos. Vale, pues no sabemos yo cuál es ese todavía. Que entrada no hay, ¿eh? Creo, ¿eh? Vale. Aquí hay una caja de armas con un battle de 4 estrellas. Bueno, para ti, ¿no? Y un rifle. Ya, ya, para mí. A vosotros que no, vamos una. Yo es que ya. Ostras, yo aquí hay una cosa chula para mí. Hay un rifle de caza de 4 estrellas. Pero el problema es. ¿Alguien usa un rifle de 4 estrellas y no lo ha encontrado? ¿Que se lo doy? Yo no. Yo tengo. Yo tengo de 4. Yo es que creo que. Yo lo tengo de 3. ¿Quieres una escopeta correa del 12T4? Negativo. ¿No vale. quieres o no tienes? Negativo, no quiero. Vamos. Dámela a mí si quieres y ya está. Yo la que tengo es de 3. Pues ya está, te la cojo y te la doy. Estoy hasta las narices de la gasolina, tío. Es que si empieza a coger cosas, no. Ahí no, te lo dejo no, aquí. No. Venga, suelto la mía y ya está. Vale, necesitamos un refugio. Y no hemos encontrado en este territorio ningún refugio. ¿Vale? Intentar quitar las marcas porque me marean más que otra cosa. Vamos a ir hacia la entrada del búnker que hemos encontrado y rodear la montaña por el otro lado, por la derecha. Y llegaremos... Ah, bueno, primero vamos a ir a donde está este gigante y acabar con él. Que hay una serie de casas ahí, a ver si eso es un refugio. ¿Dónde está el castillo? ¿Lo veis? Eso te voy a decir, sí, entre el castillo y la... ¿Y aquí qué hay? Y las pantanos, casas igual tenemos pero... algo. Pero por el pantano no podemos ir, ¿no? Y luego se convierten... En agua. Estoy mirando si hay un paso. Fuera luces. Mira, venga, al fin se acaba. Fuera luces, por favor. Por favor. Que aquí nadie te puso de mando. Lo has cogido tú porque te dio la gana. Pues por supuesto que lo he cogido yo, porque si tenemos que guiarnos por ti... Nah, por mí no. Pero yo creo que Raven nos hubiera llevado a mejor ¿no? sitio. Yo confío en ti. Por Raven. Eso, porque tú lo crees, por eso no manda. Gracias, compañero. Nada. A ver, vamos a ver. Pontones. ¿Cómo queréis asaltarle? Este lo miramos antes. Podemos hacer alguno desde arriba, donde había unas tiendas, o directamente, pero es que aquí no tenemos ninguna protección, ese es el problema con este tío. ¿Pero qué te descarga este? Sí, porque es verde, quiero regis. Ya, por eso lo digo. Y la montaña podemos intentar subir desde ahí arriba a darle, él no podrá subir. Ojo que te está viendo ya, Yo voy para arriba. Y desde ahí se le pueden lanzar cohetes. Yo voy a intentar desde arriba. Hombre, también se puede o cubrir con la montaña, pero puede llegar a venir. O intentar rodearle por la derecha, llegar al castillo y utilizar el castillo de defensa. Lo que pasa es que pueden aparecer 7-8. Además acabo que se activa una luz allí. Hay otro detrás, un bípode. Caminando. Y creo que llega un volador. Hay dos bípodes. Mira, arriba de la montaña hay una base. Vale, pues vamos a la montaña y le dispararemos desde ahí porque tendremos esa ventaja. Que además tampoco podemos correr. La base es un campamento. Bueno, un campamento humano. Voy.
Voy, que pero como para dormir. Las tiendas de campaña. Paciencia, que llevo mucho peso. Oiga, un aéreo no, por favor, ¿eh? Te pesa el culo. ¿Oís el aéreo? Sí, lo he oído, sí. Yo no. Sí, estaba por ahí, vale, por ahí atrás. Está lejos. Sí, está lejos. Está amaneciendo, por lo menos, tío. A este lo tenemos aquí a tirito. ¿Hay algo interesante aquí? No, no mucho, la verdad. ¿Queréis horquillas? ¿Para el pelo? No hace falta. Para las puertas. Ah. No. He cogido algo que no debía. Voy a testear el misil, el PEM. Bueno, está mirando, antes estaba de espalda. Espera, el PEM, lo último, que es lo que lo paraliza. El primer impacto tiene que ser... Esperar que dé la vuelta. Tendríamos que dividirnos, ¿no? Me voy con Fillo. Sí, hay que separarse un poco. Estoy bajando por la izquierda para intentar acercarme al castillo. Vale, pero ten cuidado que hay muchos pequeños por ahí. En la zona de las casas he visto 4 o 5. No, voy para el castillo. Vale. Ya, pero están al lado. Hay perros, bípedes... Es que si te vas solo, no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Vale, venga. ¿Estáis prevenidos? Listo, sí, preparado. A ver, cargando el cohete. Fuera luz. Cuando se dé la vuelta, ¿no? Sí, cuando tengamos de espalda, ¿no? Ahora, ¿no? Ah, no. Estaba de espalda, cojones. Estaba de espalda, ahora se ha dado la vuelta. Ha visto. Está alertado. Está amarillo, ha visto a alguien. Fuego. Está rojo, ha visto a alguien. Cuidado que nos puede tirar de todo. Recargando. ¡Cohete! ¿A quién ha tirado el cohete? No le consigo dar en la batería, ¿eh? ¡Mierda! No me lo puedo creer. ¿A vosotros? Ah, ese es... Sí, hay que moverse. Disparar, okay. Y moveros, disparar y moveros, porque os detecta. ¡Mierda! No me lo puedo creer, tío, es que no puedo correr. Ahora tenéis el culo. No, moverse. Cayó. Ahora los pequeñitos. Y picáis, y... Vale, van los pequeños. Bipo de va para la puerta. ¿Está rápido?
escapan. Están intentando flanquearnos. Vamos a bajar por la izquierda. Tenéis plantado por la izquierda. Pues entonces por la derecha, venga. Buena. Allá al fondo hay uno, pero está de más. ¡Mierda! No lo puedo creer, tío. Va otro pipo de. ¡Tengo uno aquí! ¡Un perro! ¡Estoy curándome! ¿Dónde está? Los perros son fáciles. A ver si podemos bajar. Nada. Hay que limpiar. Perro en la en el castillo. ¡Mierda! Mira, ya me he cansado. Voy a por ellos. Bajo por la derecha. Pipo de fuera. Queda un perro. Eso suena a perro, ¿no? Hostia, tío, es que no puedo. Doy tan cargado de peso, necesitamos encontrar. Perro fuera. ¿Qué ruidos son esos, tío? ¿Quién está disparando misiles o algo? Pues hemos disparado varios. Pero ahora mismo nosotros estamos bajando. Hay algo que dispara. Pues que queda algo. ¡Perro aquí! Madre, disparaba una bomba o algo. ¡Buah! Hay un perro en el castillo. Pipo de. Lo veo. Araña. Vale. Dime que en este sitio podemos establecer un refugio. ¿Un avión? Volador. Está saliendo la luna. No lo veo, ¿eh? Claro, al oeste. Pistola de cuatro, ¿queréis? Al oeste, detrás de los árboles. Pistola de 4, ¿queréis? No. Pistola, no. No, sí, ya tengo de 5. De 4 o de 5 ya. Ahí está. Bueno, ahora lo veo el aire. Como nos vea, vamos a apañaros. Pues ojo que nos está viendo, ¿eh? Aquí hay un muerto en la escalera. Viene, no, viene, no, viene, no, viene. ¿Nos ha visto? Entro en la casa. La casa tiene luz. En la pared hay un arma. Yo no sé todavía cómo puedo correr, claro, porque he disparado.
se ha liado. ¿Qué es eso? ¡Fotos! Date la bombita. Con paracaídas. O bien gas o bien... Bombas de estas, velas. Hay ropa por todos lados. La gente hizo las maletas como... La madre de la pa... Han estado ayudaros. Que con ese tengo que matar. Voy. Pero digo algo raro, detrás tiene que haber un caminante. Detrás de la casa. O está marcando está posiciones. Está soltando minas, está soltando minas. ¡Mierda! Hay que dispararles a las minas. A ver, las minas, si pasáis por debajo, se os caen encima. Por eso hay que dispararles de... ¡Ay, mierda! Ya me está tocando las narices este tío. Hay que darle. ¡A los motores! ¡Por Dios! No, está tirando minas encima de la casa. Estoy en la casa, en la cocina, en la segunda casa, en la cocina, hay un coleccionable. ¿Dónde está? A los motores disparados. Vale, a ver, hay que destruir los globos de las bombas. Bueno, si no nos caerán encima, tienen unos sensores. No ha caído, lejos eso. A ver si puedo saltar a lo bestia. Oh, mierda. ¿Dónde ha caído? No tenemos acceso. Ah, sí, no lo he ha caído. No podemos llegar, ¿no? Va a ser complicado. Hay un campamento allí, ¿lo veis? Ah, vale, alguien ha ido allí.
Sí, yo, sí, estoy yo, lo ando buscando, pero no, no lo veo. Con la hierba alta, esta, no. Como haya caído al agua, no lo encuentro. No sé si ha caído al agua. No sé, por aquí. Aquí hay un caballito de madera. Sí, en la... Es un coleccionable. Ah, la he cogido. En la mesa de la cocina de la segunda casa. A ver. Y en una de las casas hay un arma colgada en la pared. Sí, esa también la he cogido. Hay una bici rota, pero no hay nada. Vale, vamos a ver. Aquí hay demasiadas casas y ya no sé ni lo que he mirado. Ni... Como ibas corriendo para todos los lados. Y estos cuchillos aquí arriba. Yo tengo que soltar el peso, joder, ya, todos, ¿no? En el bosque del oeste hay algo, me has visto. Bueno, es que por ir por una máquina no tendrías que ir hasta allí. No, no, si no, por eso no vine. Intento, pero no encuentro camino, ahora. Este garaje no tiene pinta de poderse abrir. No. Hostia, yo pensaba que aquí podría haber algún refugio, tío. Esto es una putada como una casa. Tenemos que encontrar el puto... Es que en esta zona no estamos encontrando refugios, ¿os habéis dado cuenta? Tenemos que... El búnker tenemos que encontrar. A ver, nos podían, las entradas yo digo que podían ser tal por varios sitios. Si te fijas en el mapa, pero tenemos un puntito, una casita al este o hacia el sur del... Sí, sí, lo veo. Este es Minberger ese. Pero primero vamos, Dios, pueden ser por muchos sitios. Toda la montaña y llegar a las casas, ¿vale? Pues vamos a hacerlo, es que no tenemos otra, tenemos que encontrar. Pero ¿dónde pone que haya que buscar el...? Yo creo que eso era un parte ya, de lo que estábamos siguiendo, pero sí, ya puede ser, pero si no tenemos que ir al sur, otro aéreo, otro dron. Tenemos que ir al sur al panel del búnker de Skvadron. Eso sí. Entonces, si no, y aquí vamos a ver una cosa, no hay nada cerca, ¿no? Por aquí, no. Pues vamos a ir al de Skvadron. ¿Vale? Pero podemos ir por la parte de la derecha a la montaña. ¿Vale? Vale. Entonces, estoy en el castillo. ¿Alguien ha mirado si en el castillo se puede acceder a la torre? Eso estaba mirando y no me atrevo porque me caigo. ¿Por aquí? Si subes por aquí, sí, pero es que arriba ya tienes que saltar al otro lado. Hay que compaginar bien el salto. Vale. Así es. Ya, bien. Pero no creo que pueda. No. Mira. Aquí veo un agujerito y veo el otro lado. Si te vienes más atrás, no puedes entrar, ¿no? No. Vale, bajando. Vale, vale. Hay un aéreo a la izquierda, un dron que son muy duros, así que evitemos. El dron. Nos vamos por la derecha, por donde Fillo se había acercado a la zona. Ah, hay uno a la derecha, hay uno a la izquierda también. Vamos a rodear, no creo que encontremos otra entrada de ese búnker, el que dice Raven, que ya está visto y que no tendrá accesos. Pero sí que creo que llegaremos al del sur, dando la vuelta, y ya aprovechamos este sector que no hemos pasado para darle un vistazo. ¡Qué fuguilla sois! Vamos, no querrás esperar aquí a que venga otra máquina, ¿no? ¿O te apetece esperar? Si no, no te cabe. A mí no me escriben para revisar nada. Vamos a coger munición perforante. Joder, que viene el puto aéreo, joder. Como venga el aéreo. Ya estoy llegando. Voy a rodear la montaña por la derecha. Que ¿por dónde has bajado tú? ¿Por dónde has bajado tú? A la derecha, por la derecha de la torre. Sí. Tal como vienes hacia la montaña, derecho. Sí.
Voy a rodear la montaña por si a lo mejor aquí está. Ahí está. No, ¿qué es? Ahí está nosotros. Ah, vale, estamos vale. Nosotros. Estamos esperándote. Pero tendríamos que haber tenido una bengala. Venga, vamos. Yo pensé que ibais por otro lado. No pienses. Escucha. Actúa. Hombres. Me escucho como un eco. Aquí hay una caseta. Hay una casa de cazador. A la derecha. Me da reperú, pero es que creo que es el aire. Señores, 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 esta casa es interesante. Aleluya. Me pido la cama roja. Bueno, por lo menos. Joder, tío, taller de bici. Podemos hacer una bici, pero bueno, por lo menos podemos vaciar cosas. Tú puedes hacer una moto, ¿no? Voy a vaciar todo lo que pueda. A ver, vamos a centrarnos en el búnker, en el panel de guerra que tenemos pendiente en esta zona. Hemos encontrado aquí un refugio temporal. Por lo menos nos ha valido. Y a ver lo de las bicis. Mantener para estación de vehículos. Y tengo bici o moto. Además puedo. Tengo moto de color verde. Voy a crearla. ¿Dónde está mi moto? Aquí. ¿No podéis crearla? No. En las bicis. O sea, yo, aquí, pero no, porque no tenemos el plano. En las bicis me sale arriba que tengo dos opciones. Bueno, vais a ir andando y yo voy en moto. A ver. Qué bueno, tío. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? Que ir hacia el sur. ¿Alguien ya se ha ido? ¿Fillo se ha ido? Sí. ¿Esto es agua? Joder, qué ruido haces. Dios mío, con esto. Interna. ¿Ves? Sí. Mira hacia el sur. Allá enfrente. Veo hacia el sur. Fuego. Veo fuegos. Yo veo fuego, pero hay como unas luces apuntando hacia abajo. ¿Puede ser una entrada? Puede ser. Habrá que ir a ver. De hecho, puede ser, pero no tendría que estar al sur, tendría que estar al sureste. Bueno, voy a dejar aquí esta moto. Me da pena dejarla, pero claro, si vosotros no podéis ir en moto. ¡Ay! No tengo que rellenarla de gasolina. Hombre. Claro. Y tengo y para repararla. Madre. A ver, ¿no os habéis hecho eléctrica? ¿No os habéis hecho bicis? Pero hace un ruido horrible. Veo una luz algo a la izquierda, cerca, bajando de la montaña. Ese es Fillo. Vale. Fillo, vamos a ir hacia el sur a ver lo de los fuegos. A ver, los fuegos tienen que ser la población que hay al lado. Sí, vale, a los fuegos, que hay una especie de granja. Yo es que quería bordear un poco más la montaña por si acaso encuentro. En la entrada no creo que haya. Ajá. Y aquí tres casetas acabo de encontrar. Tres casetas, un coche y una entrada, un búnker. Sí, gracias, señores. Menos mal. De vez en cuando tienes razón en alza. El poder femenino al alza. Vamos a buscar. No sé dónde la he encontrado. La he encontrado por chiripa. Yo creo que por cabezón. Ah, creo que es ahí arriba. Lo veo. Aquí. Vale, ahora vamos a ver si se puede entrar. Hostia, pues este búnker. Este es otro, es, ¿no? Este es. Cosen. Pero yo estoy convencido que es el mismo que es toda esta montaña. Estamos en el otro lado de la montaña. Ahora hay que ver si se abre.
Me da nada a mí que no. Hay cuatro granadas aquí. Eso es una premonición. Hay un robot que ha parado este coche, tío. Hay un montón de robots, máquinas destruidas aquí. A ver. Hay algo moviéndose por ahí, ¿eh? ¿Estáis entrando ya? Yo estoy inspeccionando la parte exterior. No, no, yo digo lo que oigo, ¿eh? Oigo algo. No sé si es aquí o es fuera, pero yo oigo algún bobo ese. Estoy inspeccionando. Algo moverse dentro del búnker o fuera. No, oigo un volador. Yo oigo el volador. Pero patas no. A ver, si me acerco a la puerta, no. Oigo los cortocircuitos de las baterías. Esto no abre. No tenemos los códigos de bajas de este búnker. Bueno, bueno, no nos quejemos. Por lo menos lo ha encontrado. Así sabemos dónde está. Está marcado. Y nos faltan, a ver. Pone lo de los códigos. No lo sé. A ver, pero es que el búnker donde queréis ir. Sí. Es el de abajo, el del sur. Este no aparece ni todavía no nos aparece. Nos aparecerá luego. No, necesitamos. Vale, lo tenemos localizado, pero necesitamos, por supuesto, el otro. No lo sé si es el otro o abatir algunos grandes. Vale, vamos a dirigirnos hacia el sur a las casas y luego a buscar el búnker, porque a lo mejor no está en esa posición. Entonces, las casas están hacia el sur, un poco a la derecha. Había un camino que había unos fuegos y yo ya no las veo. Tarda mucho en amanecer, ¿eh?